difundió, se hizo viral un video que llegó a todos los medios donde se ve a un helicóptero, ahí lo vamos a ver, que arroja del aire, muy cerca además de las casas, ¿verdad? Un cordero que cae en la piscina. Esto, por supuesto, no fue casual, esto fue una especie de broma, entre comillas, que se hicieron entre un grupo de amigos. La Dinasia, lo cierto es que está investigando cómo fue que sucedió este hecho. Es un cordero carneado, fainado. Qué bueno, es tirado desde este helicóptero, que además, bueno, con todos los riesgos que tiene todo lo que estamos viendo, ¿no? El helicóptero volando tan bajo, arrojando un animal con el peso que tiene, que puede, si le cae a una persona, por supuesto que es, sí. Puede ser fatal. Bueno, y todo aparte, esto lo agrego yo, el mal gusto que es todo esto todo que estamos viendo, ¿no? ¿Dónde cae? ¿Qué es ese lugar que estamos viendo? Bueno, es la casa de Álvarez Castillo, que es un reconocido empresario de mucho dinero argentino, que está casado además con la exmodelo Lara Bernasconi, quienes todos los años vienen a José Ignacio y estaban allí en un complejo muy top, alquilando una casa ahí en la zona de José Ignacio. Son nacidos de Punta del Este, de José Ignacio, de Manantiales y demás. En el video se escucha a una mujer que está grabando que se ríe como si fuera una gracia, un chiste, lo que está ocurriendo. Inentendible. Y bueno, lo cierto es que tenemos a Celso, que está en vivo desde allí, para ampliarnos un poco en qué está esta situación. ¿Les parece? Bien, hablamos con Celso. Vamos con ¿cómo está Celso? Adelante. Hola, buen día. Saludos para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué se sabe, Celso, hasta el momento de esto? Y que era un corbichancho, una cosa rara, ¿no? Lo que cae ahí. Porque, bueno, hoy la duda es, en definitiva, si era un cordero o un chancho. En realidad, yo quiero confirmar que era un cordero, ¿no? Bien. Esto es lo que pudimos chequear y averiguar y recordar. Igual no hace mucho la diferencia, ¿no? No, por supuesto que no. Es un, que se trató de una broma, pero una broma consensuada entre los dos. Ese video es grabado porque sabían que iba a llegar ese helicóptero. Claro, exacto. Entonces, ya está identificado el helicóptero, está identificada la persona. Ahora resta que a ver qué es lo que sucede, qué va a pasar con esto, ¿no? Ayer lo decíamos en Telemundo, ya la justicia apunta a Eduardo Pacha Cantón, como que es quien estaba en el helicóptero. ¿Quién manejaba el helicóptero? ¿Quién piloteaba ese helicóptero? Por lo menos en la información primaria que se está manejando a esta hora, un hombre que además tiene una chacra allí, tiene un campo cercano, y el diálogo previo fue, vamos a comer un asado, vamos a comer un cordero, bueno, yo te lo llevo, te lo mando por Uber, le dijo puntualmente, y bueno, al poco rato, haciendo referencia a que llega Uber, llega en ese helicóptero y le arroja de unos 30 metros, más o menos, el cordero que ya estaba faenado, que ya estaba pronto para la parrilla, para tener una idea. De hecho, lo sacan, lo secan, lo asan y se lo comen, ¿no? O sea, eso ya lo confirmó la fiscal, la doctora Dean, también, que está trabajando en Celso, esto. ¿Qué delitos puede estar incurriendo al hacer una cosa así? En realidad no es un delito, sino que es una falta gravísima al código aeronáutico, ¿no? Claro. Que refiere justamente, claro, que es un poco la conducta de los pilotos. Bueno, ahí le pueden suspender la licencia, hay que ver las características, hay que ver también si él ya no tuvo alguna otra situación que lo haya vinculado con un mal manejo de una aeronave. ¿Él piloteaba, lo piloteaba solo, iba acompañado con alguien? No, seguramente él iba con piloteaba alguien. Iba con alguien. Alguien lo tenía que tirar. No, sería una locura peor, ¿no? Claro. A ver, nosotros lo primero que averiguamos, nosotros ya veníamos manejando la información. A ver, esto explotó ayer, anteayer de noche, desde la producción de Telemundo estábamos ya con el video. En realidad son los argentinos los primeros que publican el video y empezamos a chequear, ¿no? Primero que nada que esa imagen no fuera trucada. Claro, hoy claro. Se puede trucar todo, porque era muy difícil observar como un chancho, claro. Que también a nosotros nos pareció... Que no fuera trucada y que fuera de actualidad, ¿no? Que no fuera algún video que bueno, antiguo, que surgió ahora, claro. Y es, exacto. Es hubo que, hubo que hacer todo un trabajo de producción, de chequear mucha información para lograr pararnos allí enfrente, como hicimos ayer, y decir, bueno, fue en este lugar... era un cordero y no era un chancho, porque en realidad tiene todas las características de un chancho,
Y hablé con algunos pilotos que se manejan en Punta del Este, inclusive ahí, me decían que era una locura, ¿no? O sea, haber hecho eso es bastante arriesgado. Fundamentalmente porque ese cordero, que pongámosle, no sé, puede pesar 15, 20 kilos, cayó en la piscina y salió la maniobra perfecta, pero claro, a ver, le podría haber caído a la persona que estaba filmando el video, sí. Podría haber caído arriba del techo de la casa y sin lugar a dudas hace una destrucción bárbara. Por eso es que el casero, el encargado del complejo, es quien hace la denuncia. Ahí está. Pero este es el dato que ayer confirmamos en Telemundo, fundamental. ¿Quién? Bueno, el video trascendió porque evidentemente se viralizó. Pero hay una denuncia formal hecha, claro, que fue hecha en la seccional de José Ignacio, que tiene que ver justamente con la aparición de un encargado del complejo que dice que haber visto un helicóptero, que arrojaban algo y que él supuso que le habían roto la piscina o que le habían hecho, porque claro, observa caer esa masa, claro, y que le llamó la atención. Entonces, bueno, es ahí cuando la policía registra la denuncia, le da cuenta a la fiscal. Y cuando la fiscal, bueno, hacen todas las coordinaciones y demás, y va a la policía, no encuentra nada la policía, y además lo que encuentra, lo que le dicen es que en realidad ellos no sabían nada, que aparece un helicóptero y lo empiezan a filmar y de ahí les arrojan algo. Pero la policía no encontró rastros, más allá de que observaron que ya se lo habían cogido el cordero, ¿no? Claro. O sea, en realidad el cometido final lo llevaron adelante igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora se le dio cuenta, por supuesto, inmediatamente a la Dinasia, y la Dinasia es la que está, es el área de la Fuerza Aérea que está investigando esto. ¿Se sabe si ya están citados a declarar? ¿Cómo va bueno, a ser el ayer, que... ayer estuvo personal de Fuerza Aérea en el lugar, observando cómo había sido y en el lugar mismo, in situ, vamos a decir. O sea que la investigación está avanzando, ahora se procura establecer fehacientemente, porque claro, acá nadie fue. Ahora, Celso, nadie admite que fue. Sí. Más allá de que lo que ustedes mencionaban, sí, perdóname, esa risa que aparece después, Lara Bernás con esa idea de decir que en realidad era ella la que estaba filmando el video, ya lo salió a decir públicamente, ¿no? O sea, no, eso te quería decir, porque ellos escribieron un comunicado donde están como repudian lo ocurrido, pero ¿tuviste algún contacto con ellos? ¿Hablaron algo no, más? No, ayer estuve con, bueno, ustedes saben que hay mucho paparazzi allí, o sea, nosotros no nos dedicamos a seguir famosos, pero hay gente que viene siguiendo el hilo de todo esto. Ese complejo es un complejo que alberga a muchos famosos argentinos, allí están prácticamente todos, allí estaba Ricardo Darín, andaban otros artistas y demás. Deben estar chochos con esto. Claro, y lo que pasa es que, claro, les rompe la intimidad, ¿no? Claro. O sea, ayer las cámaras estaban ahí, estábamos todos con los móviles, y bueno, no, en la casa no había nadie ayer. Sí, hicimos un sobrevuelo con dron, y en la casa no estaban las camionetas, no estaba nadie. Ellos tienen chequeado los vehículos, las matrículas, saben absolutamente todo, son los que se dedican a eso. Y bueno, no habían podido conversar con ellos, dice que salieron en una ocasión muy rápido y que no se los vio. La casa sigue alquilada por ellos. No es propiedad de Castillo, sino que es un complejo, porque esa es otra duda que había, claro, que si era la casa de él o no. Y bueno, es muy amigo de Pacha Cantón, generalmente se juntan, y bueno, hay que decir que Pacha Cantón, bueno, es un hombre que ya le causó bastante dolores de cabeza al gobierno uruguayo, ¿no? Uh-huh. Durante los meses de invierno, con todo el tema aquel de Carmelo y todo lo que era el mundo de Pacha Cantón allí. También tiene en su haber un accidente, claro, ¿no? Claro, en un yate que estaba circulando en un lugar sin permiso, ¿no? Y sí, terminó en la muerte de dos personas, ¿no? Sí, de una mujer y su hija. Exactamente. Pacha Cantón tiene, exactamente, iba con amigos tomando champagne en una lancha a alta velocidad y, bueno, colisiona con otra embarcación donde iban jóvenes que habían salido a navegar ahí en la zona del Delta del Tigre ahí. Y bueno, ahí murieron, yo no recuerdo, pero dos sé que murieron y otros terminaron con gravísimas heridas, ¿no? Terrible. Porque es un hombre que ya le gusta andar. Como gente de tener mucha impunidad, ¿no? Es como, tengo esa sensación. Sí. Es reconocido por sus excentricidades, ¿no? O sea, y bueno, él tiene dos helipuertos también, él es piloto, su propio helicóptero, el que iba y venía constantemente a Buenos Aires, se lo investiga por el ingreso de dinero de la República Argentina, ¿no? Hacia Uruguay.
sea que es un personaje más que conocido. Uh-huh. Lo que, bueno, yo no sabía era que él, bueno, pasaba prácticamente todo el mes de enero, siempre lo hace en la zona de José Ignacio, y tiene una chacra, es allí donde él mismo faenó el cordero que después se le van a comer, ¿no? Uh-huh. Celso, no sé si lo dijiste, pero ¿qué tipo de sanción se puede esperar que se aplique? Lo decía, ahora es la dinastía la que investiga esto. Ajá. Y un coronel de la Fuerza Aérea que fue designado para que haga toda la investigación. Se tiene que determinar el tipo de aeronave, que ya se sabe que es un Robinson 44, un helicóptero, para que usted tenga una idea similar, este blanco de la policía que hemos visto, tiene las mismas características, pero no es de habitáculo chico, tampoco, o sea, es complicado, debe haber sido muy complicado hasta para cargar ese cordero faenado, ¿no? Y bueno, que ya más o menos se tienen las características, es de color verde, no es negro, lo que pasa es que claro, está filmado contra luz y se lo ve oscuro. Uh-huh. Pero bueno, todo indica que es él, y bueno, la sanción que le puede caber es una multa importante, retiro de la licencia de piloto por determinada cantidad de tiempo. Esto, reitero, hay que ver el historial de él, a ver si ya incumplió en otra ocasión. Uh-huh. Y si no, inclusive puede llegar hasta un retiro de la licencia. Esta es una situación grave, catalogada como grave dentro de lo que es el artículo 192, una violación al artículo 192 del Código Aeronáutico, que dice que justamente no se pueden arrojar objetos de una aeronave, ¿no? A ver, es clarísimo. Es así. Muy bien, Celso. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Después estaremos siguiendo todo el resto de la información a través de las diferentes emisiones de Telemundo. Muchísimas gracias. Gracias, buena jornada. Un gran abrazo, que pasen muy bien. Chau, chau. Bueno, y la encuesta justamente tiene que ver con esto. Más allá de lo que termine ocurriendo o no, si para ustedes debería...